hacer un recorrido en las instalaciones de la Fuerza Aérea de Guatemala, el presidente Jimmy Morales indicó que se están mejorando las instalaciones para optimizar la atención para los connacionales que son deportados. En un trabajo en conjunto con la Dirección de Migración, el Ministerio de la Defensa y organizaciones internacionales, y así brindarles las oportunidades laborales, indicó el mandatario. Se está trabajando dentro de la política de migración de migrantes la obtención de 2.000 becas laborales, y esto se está haciendo en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con la licenciada Tere Guario, para poder dar la posibilidad de que si alguna de las personas califica, puedan optar a estas becas de trabajo. Entre estos nombres está el call center, que viene funcionando ya desde hace 2 meses, y dentro de ese mismo call center se logró que de los retornados 14 personas aplicaran a ese call center, de los cuales 3 fueron contratados porque ganaron las evaluaciones y se verificó que su perfil era el idóneo para trabajar. Con esto ayudaremos de que disminuya la cifra de los hermanos guatemaltecos que son deportados de los Estados Unidos, indicó el presidente Jimmy Morales. Para DCA TV informó Noé Pérez.